Shalom y bienvenidos a todos, Rastaferri. Y no somos uno. Otra vez, embargo, regresamos, te invitamos a todos a Haití. KROV91.1 FM a todo el mundo. Para apoyar a mi hermana Emmanuel Edes. Enfocarnos en eso porque es en Haití, hoy porque creo, si no estoy equivocado, we summer. Que habla en español, la otra habla. Vamos a ser We Samedi de 5 p.m. a 8 p.m. los sábados. Uno sepa un poco los miércoles. De 7 p.m. a 8 p.m. el programa Edus Colcha. Formas de pensar cómo servirle a nuestro Dios Todopoderoso, en que bueno, quizás no viva yo ni en Haití o no viva en la República Dominicana, pero tengo contactos, tengo amigos que viven ahí, entonces voy a contactar a los amigos, les voy a dar el anuncio, que vean el video, quizás si no lo quieren ver, no hay problema, lleven a cabo la misión. Pero tampoco hay que hacer locuras, hay que no comportarnos, o sea, hay que hacer todo sanamente. Bien pensado y todo, pero sí, es necesario. No debemos ejercer miedo, porque miedo es del enemigo. No existe, no debe de existir. Y si existe es porque nosotros le hemos dado vida, pero no debe de existir. El Shalom, habla Raza Alonso. Temor, de Jehová, cosa reverencia. Habla Raza Alonso, Teferri, en la cámara y en el radio. Y otra vez recordamos que ahora KROV.FM intentamos apoyar a nuestra hermana de cualquier forma que podamos, los invitamos. El programa es Willy Sambi los sábados de... Guardamos aquí de 5 a las 8 p.m. los miércoles el programa es Kitty Scrocha. No de 7 p.m. a 8. Quien sea esta, quien sea el otro, quien sea, no estoy aquí para respetar personas, pero aquellos quienes... Y los mencionamos que últimamente hemos estado escuchando este tipo, Rav Yehezkel, muy interesante, maestro, enseñador. Se te prestó la oportunidad de escuchar una buena cosa, sí, no existe, está bien. Tú decidiste, pero se fueron los rastafaris a ti, fueron estos tipos, pues sí, entonces no tienes excusa. Si lo rechazaste, lo rechazaste, pero ellos hicieron su trabajo contrario al error de que fueron los rastafari a predicar la palabra a ustedes, que es rastafari. Entonces nos encontramos en problemas. Esa es la razón principalmente por qué es tomar importancia en esto. Otra sería porque pues se clasifica según los documentos que andan ahí por el espacio cibernético, no sé cómo se diría, el espacio electrónico, eso es donde dicen, pues México, ese car. La verdad, con todo así, y no es porque odio México, no es porque yo soy Rastaferri, somos Rastaferri, rifamos, paramos y controlamos, es lo que defendemos, es lo que nos sostiene, somos sostenidos en él, damos reverencia a la cabeza es el que se inquieta.